Ante los 25 días bloqueos a las vías férreas en Michoacán, el gobierno de México dio a conocer que interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, contra quien resulte responsable por este hecho y pidió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, asumir su responsabilidad e informar si ellos mantienen esa medida de presión. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la sección 18 de la CNT debe aclarar si consultó a los maestros para continuar con los bloqueos que han detenido el transporte de mercancías y enseres para la industria del Bajío y hasta la transportación de gasolinas para la zona occidente del país. Tengo entendido que ya se les pagó a los maestros, sin embargo continuaron con este bloqueo. Entonces yo vuelvo a hacerles un exhorto. Llamamiento, de que liberen las vías y también informarles de que hace dos días tomamos la decisión de presentar una denuncia, una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Le instruí al consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, que presentara ante la CNDH una queja por violación a los derechos humanos, para que la comisión recomiende lo que deba de hacerse, acotó. ¿Esta queja se presentó contra los líderes de la CNT? Preguntó la prensa nacional. ¿Contra quien resulte responsable y que la CNDH dé una recomendación? Porque ahí había la costumbre de que siempre la queja era a la autoridad y ahora, lo que se va a hacer en estos casos es que vamos a pedir a la CNDH que nos recomiende qué se hace en estos casos para no usar la fuerza. En el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario recordó que existen denuncias que hicieron particulares, pero aclaró que existen grupos de derecha, disfrazados de izquierda, es que puedan tener la excusa de que se están enfrentando a un gobierno represor, pues no, no somos represores y hay grupos que se dicen de izquierda y nunca han estado con nuestro movimiento, al contrario han estado en contra llamando a votar en contra o a no votar, eso es en la historia reciente. Es extraño y raro, no voy a decir sospechoso, que mientras estuvieron gobernando los conservadores no habían estas cosas y ahora llegamos nosotros y llegan a querernos emplazar. Se portaron más que bien, hasta se les podía poner estrellita durante el tiempo que gobernó el conservadurismo, que destruyeron al país y nunca dijeron nada y ahora llevamos dos meses y ahí los tenemos ya. Son momentos de definiciones y fuera máscaras, que cada quien asuma su responsabilidad. López Obrador volvió a insistir que no se habrá de utilizar a la Policía Federal, porque no queremos utilizar la fuerza, porque esas actitudes muchas veces tienen que ver con posturas conservadoras de izquierda. Así como hay un conservadurismo de derecha, hay un conservadurismo de izquierda. Es cuando los extremos se tocan y en apariencia son muy radicales, pero de verdad son conservadores. Son los que no quieren que haya cambios o los que se dedican nada más a analizar la realidad pero no quieren transformarla. Por último, el presidente insistió en que si la CNT se dice ser una organización democrática y que no aplica procedimientos democráticos, entonces no es democrática, por lo que pidió que se aclare este asunto. Sí sé. Consultó a los maestros, si hubo una asamblea y si se decidió que iban a quitar el plantón y no lo quitan, entonces ¿qué tienen que ver ellos con este otro grupo? Por lo que a nosotros corresponde, estamos abiertos al diálogo, siempre hemos hecho todo para satisfacer las peticiones, finalizó.